Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Les sentamos camaritas. Hola, hola a todos, bienvenidos. Camaritas, por favor. Excelente, ya veo a los que me han encendido camaritas, estoy esperando todavía. Daisy, ahí le dejé ya un trabajo. Ahorita la reenvío. Bueno. Bueno. Bueno, señores, cuéntenme, ¿cómo les ha ido con los ejercicios que quedaron pendientes el día de ayer? A ver, Ricardo, ¿qué me cuenta? Yo lo hice, ¿verdad? Espero haberlo hecho bien porque como ayer media clase me la perdí por el problema del audio, pero sí creo que lo hice bien. Si gusta, nos comparte. Sí, ya, permítame. Vaya, sí. No sé si la puede ver, sí, ¿verdad? Sí, pero vamos al ejercicio 3. Ahí Vaya, está. el ejercicio 3, hasta donde tengo entendido, era como la simulación, ¿verdad? De una tabla de multiplicar. Pero siempre y cuando aplicando lo de la fórmula. Ajá. Vaya, como puede ver, para, digamos, la tabla del 1, se ponía la fórmula igual por la fila número 2 en la columna A. Y eso lo multiplicaba por la fila columna B y aquí en la celda donde está este 1, ¿verdad? Pero para que la fórmula se me aplicara a las otras columnas que serían la C, la D, la E y la F, le puse ¿cómo es que se llama? Referencia absoluta. Ah, esa cuestión, en donde está la A, ¿verdad? Porque si lo intenté en la otra y me daba error, me daba el mismo resultado en todas. Vaya, Entonces, hagamos una cosa. Quiero ver qué tiene la B3. D3. B de bueno. B3, ¿vale? No, B3, esa es la B4. Ahí, ¿verdad? Ajá. Y usted la fue haciendo una por una, entonces. Sí, yo la vi de una por una y jalando el resultado hacia la derecha, ¿verdad? Siempre la misma fórmula. Le vamos a modificar su trabajo. Dígame. Borremos todo lo que tiene allí, desde la B2 hasta la F11. Vaya, ahora colóquese en la B2. Y escriba. Era al revés la cosa. Escriba. Ajá. A2 por la B1 absoluta. Por la B1 absoluto. Ajá. B1, dele clic a la B1 absoluta. Ponga la absoluta con F4. Ajá. Vale, presiona Enter. Haga lo Ahí está. mismo para la C2. Multiplique la A2 por la C1 absoluta. Por la C1. Absoluta. Igual la D2, ¿verdad? Multiplicar la A2 por la D1 absoluta. No, yo lo hice al revés, por eso que no me he Ah. pegado. Cabal, eso estoy viendo que al revés lo hizo. Es que usted me ponía la columna A, me la había hecho absoluta y era la Ajá. fila 1 la que había que hacer la absoluta. Perfecto. Sí, no, como vuelvo y le repito, como ya ayer no escuché toda la clase, entonces un poco perdido. Ah, pero eso yo lo mencioné al final. Y Vaya, así con las ahora otras. no. Ajá. Sombré desde la B2 hasta la F2.
Coge cuadrito rellano, ahora baje. ¿Verdad que está más fácil así? Sí, correcto. Ok. Muchas gracias, Okay. Ricardo. Bueno. Bueno, vamos a ver si nos ayuda Marisol, si nos ayuda con el ejercicio 4. Ricardo, ya podemos parar de compartir. Sí, permítame que no. Si no puede, pues yo me dice, yo le detengo ahí su compartición. Sí, si gusta ahí, Vale. deténgalo, ¿por qué no? Ok, Mari, ¿quiere ver qué se me hizo? Aquí todo. Ah, vale. Marisol, cuénteme. Buenas tardes. Buenas tardes. El del 3% de Liz, ¿verdad? Sí, ese. Vaya, me coloqué en la columna C de Pero 2500, que compártanos, Marisol, es que así no le vamos a entender muy bien. es que fíjese que yo estoy por medio del teléfono y aquí en la computadora estoy trabajando. Pero el teléfono lo puede mover y ponernos el video ahí para ver su trabajo. Compartir, no sé cómo lo hago. Dele vuelta al teléfono y póngalo viendo enfrente del monitor. Sí, ¿a dónde? Aquí estoy ya. Ahí, aquí. Ya nos hemos quedado esperando. Ya nos Ahí estaba. hicieron. Hola, ¿qué tal? Ah, pero es que se lo tiene borroso. Ya me voy. Está borroso porque hay que acercar el teléfono. Espera. No, Híjole, no vemos nada. Todo borroso. ahí. Quitaré el efecto zoom, dice la ley. ¿Y cómo le quitan un término ya muy bueno? Ahí está, Ahí ahí está. Ya se ve. Cuéntenos, ¿qué hizo ahí está. en sueldo? No, perdón, en el IS. Quítale. Cuéntale. Bueno, ahí lo que hice fue, me puse en la celda C3, Ya nos quitó el luego video. que me voy. Apagó la cámara. Ajá, hoy sí. Hoy sí. Bueno, me puse en la celda C3, luego le puse igual en la columna D. Primero el igual. Luego me vine para la celda C9, que está el 3%. Ya nos apagó el video de nuevo. ¿Será que el teléfono se le bloquea? Sí, eso es. Se me bloquea cada cierto minuto. Y en la B de donde está el 3%, le puse la referencia absoluta y eso fue todo. Me salió ahí el porcentaje. Excelente. ¿Y el siguiente? El de la AFP. Vaya, luego me fui para las y ven. Hágalo un poquito más a la derecha el teléfono. Ahí, cabal. Ajá, vaya, me vine. Espérame. Sí, Teléfono nos traiciona. es que la tengo cada cierto minuto que se me bloquea. Me fui para la columna C3 y le puse igual, ¿verdad? Luego me vine para la columna B10, que es donde está el 6%, y igual le puse referencia absoluta, de ahí me salió el total. Perfecto. ¿Y la renta? La renta en la columna Dele un clic a la C. F, a la F3. Ahí Ahí, está. cabal, ajá. Dele doble clic.
En la columna C, y le puse igual, ¿verdad? Y luego la columna Pero C3. queremos ver el cálculo, dele doble clic a esa celda. Ahí está. Le di igual C3, luego me puse en la columna B11, donde está el 10%, y le apliqué la referencia absoluta. Correcto. ¿Y el sueldo final o sueldo a El pagar? saldo final a pagar, espérame ahorita. Dele doble clic ahí a la celda, a la primera. No le ve. Nah, ahorita. De ahí le puse igual set. Pero ¿dónde está? Igual C3, que es lo del sueldo, ¿verdad? Menos D3 menos E3 menos F3. Correcto. Enter y me dio el resultado. Excelente. Bueno. Mejor no puede estar. Bueno, gracias. Okay. Gracias a usted por ayudarnos. Bueno, ahí les envié un libro de Excel ahí por el WhatsApp. Daisy ya nos ayudó ahí con el chat, sí, ¿verdad? Sí. Bye. Ah, pues Daisy nos envió el mismo libro por el chat de la reunión para que lo podamos abrir y vamos a hacer una segunda parte de esta práctica, ¿verdad? En el sentido de comenzar a utilizar fórmulas y pues poner en práctica también lo que es el uso de referencias relativas y absolutas. Voy a explicar ahorita, un momentito. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Todos, todos? Sí. 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 Este Sí. librito de Excel tiene varios ejercicios. Tiene Form 1, Form 2, RR1, RR2, RA2, RA3, RA4 y RA6. Vamos a comenzar con Form 1. Y nos dice que aquí tenemos un extracto, ¿verdad? De una tabla mucho más grande. No nos interesa que sea grande o chiquita. Lo que nos interesa es practicar. Y abajo nos hablan ciertos enunciados. Por ejemplo, el costo total corresponde al producto entre la cantidad y el costo unitario. Cuando llegamos nosotros a nuestro trabajo, no hay ninguna persona que nos diga, mira, aquí tenés que utilizar la fórmula tal, o el operador más, o el menos, o el por, nada de eso. Nosotros como analistas de Excel debemos de identificar mediante los enunciados cuál sería el cálculo correspondiente. Si aquí, por ejemplo, nos dicen que el costo total, esta columna que está en blanco, corresponde al producto, esa es la palabra clave. Y si decimos producto, ¿qué operación aritmética es la que deberíamos de aplicar ahí? Multiplicación. La multiplicación, correcto. Entonces, aquí en costo total vamos a multiplicar la cantidad y el costo unitario, es decir, esto por esto. Luego le vamos a aplicar un formato moneda a los valores que correspondan. Todavía no hacen énfasis. ¿Cuáles deberían de llevar formato moneda? Cantidad, no creo, ¿verdad? Sí debería llevar costo unitario y costo total, pero no cantidad. Yo les estoy dando un empujoncito para que vayamos aterrizando, ¿verdad? Aterrizando en el sentido de decir, ok, según estos enunciados, yo voy a aplicar lo que me piden acá. Por último, nos dice alinear los títulos de manera que queden centrados y de un color de relleno verde. Estos son los títulos nada más. Los queremos centraditos
y con un relleno verde. Bye. Le dejo este ejercicio y ya voy a llamar en unos 3 minutos para que me ayude. Aquellos que vayan terminando me van subiendo manitas también. Mientras usted está trabajando, yo voy a pasar lista. A ver, Ana Cristina. Ana Cristina. Hola. Presente. Vaya. Bessy Lisbeth. Presente. César Samuel. Presente. Cindy Arely. Cindy Arely. Presente. Claudia Auxiliadora. Presente. Dalila Marisol. Dalila Marisol. En el chat le escribió. ¿Ya puso ahí presente? Sí, presente. Vale, gracias. Daisy Elizabeth. Presente. Eva Susana. Presente. Lori Dalia. Lor y Dalia. Ya está. Griselda Lisset. Griselda Lisset. Nada. Presente. Ah, vaya, ok. Héctor Manuel. Presente. Joana de la Paz. Joana. En el chat. Bye. Jocelyn Beatriz. Jocelyn Beatriz. Nada, tampoco. Ingeniero. Hola. ¿Se escuchó cuando yo dije presente, Héctor Manuel? Sí. Ah, ok. Sí, porque los compañeros me decían que no se había escuchado. ¿Cómo no? Jocelyn Beatriz. Nada. Julio Alejandro. Julio Alejandro. En el chat. Vale. Carla Gabriela. Carla Gabriela. Presente. Gracias. Laura Berenice. Presente. Leslie Yanira. Leslie Yanira. Leida Virginia. Presente. Luis Alexander. Presente. Luis Armando. Presente. Marisol, ya nos estuvo ayudando por ahí. Gracias. Marvin Alejandro. Presente. Ok. Marvin Alejandro. En el chat. También. Sí. Vale. Osvaldo Vladimir. Osvaldo Vladimir. Presente. Presente. Ok. Ricardo Mauricio. Presente. Sandra Carolina. Sandra. Presente. Ok. Gracias. Zulma Jenny. Zulma Jenny. Presente. William, ya lo vimos también por ahí. Y Yanira del Carmen. Presente. Excelente. Bueno, ya veo varias manitas, pero le vamos a dar la palabra a los que no me han subido manitas. Héctor, si nos puede compartir. Héctor, Héctor ahorita, Ramírez. Ahorita. Gracias. Ahí está, ingeniero. Vamos a ver, ¿cuál fue la operación que hizo? Esto
lo íbamos a colocar en formato moneda. Correcto. Pero la operación, ¿cuál fue? La operación fue que se le agregó igual la B3 por C3. Correcto. Enter. Y nos dio el total. De ahí solamente desplacé hacia abajo. Perfecto. Solo y... que creo que ahí le puso formato de contabilidad y no de moneda. Ah, sí, cierto, es cierto. Y otro ahora, detallito. Sí. Me llama la atención. En ese primer cálculo que usted tiene ahí dice igual más. Sí, 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 tiene razón. ¿Por qué dice más? Ah, es que ahí le di más, pero igual. Se lo vamos a quitar, vamos a corregir. Sí. Fíjese de que... Le voy a comentar algo. Esto. Sí. Yo sé, hay muchas personas que utilizan el símbolo más en vez del símbolo de igual. Es correcto. Eso no es lo apropiado. Yo sé que si le funciona, porque el Excel asume que porque le puso un más, el Excel entiende que estamos tratando de escribir una fórmula. Y entonces viene el Excel y le agrega el igual, aunque usted no lo quiera. Sí. Sin embargo, el símbolo correcto es el símbolo igual. Igual. A veces cuesta adaptarse a esto nuevo, pero sí, así debe de ser. Y se lo digo para que cuando entremos a la parte de funciones, no nos va a funcionar. Sí, nos va a dar error. Si nosotros tratamos de escribir, por ejemplo, promedio con el símbolo más al inicio, suma con el símbolo más, ahí viene el lío. Sí. Entonces, toda fórmula y toda función debe de ir precedida solo con el símbolo igual. Oye. Exacto. Gracias. Bueno. Bueno, ahí le dejo para que corrija, ¿verdad? Muchas gracias, Héctor. Paramos de compartir. Todo lo que me ayuda ahí, ingeniero. Aquí bueno, está. Ahorita. Ya está. Bye. Ya tenemos entonces el primer ejercicio terminado, ¿verdad? Vamos al siguiente. Lo voy a explicar de nuevo. Más bien, primera vez. Porque es el siguiente. Vale. El siguiente está en Form 2. El nivel de complejidad un poquito mayor, pero no es tanto como para decir, esto no se puede hacer. Bajemos manitas, aquellos que todavía la tienen arriba. Bajemos manitas, William, por favor, bajemos manitas. Gracias. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una serie de notas. Nota C1, nota C2, nota C3 y nota de E. Las primeras tres son como decir un laboratorio, cada una de ellas. Y por último, un examen. Entonces, nos está pidiendo el enunciado que obtengamos la nota final aquí, en la G3. Pero nos aclaran de que en una sola fórmula, ya no por separado, debemos de obtener esta nota final con varios cálculos todos unidos. Es decir, que la C1 la vamos a multiplicar por el 20%, la C2 por el otro 20%, la C3 por 20% y el examen por el 40%. Y hablamos de porcentajes, obviamente que debemos de cumplir un 100%. 20 más 20 son 40, más 20 son 60, más 40 son 100%. Entonces, para que nosotros podamos obtener la nota final aquí en una sola fórmula, debemos de escribir
todo este enunciado que nos piden acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vaya, me suben manitas cuando terminemos. Ya tengo tres manitas, estamos esperando al resto. Hay quienes no me suben manitas. Yo necesito que todos trabajemos, todos hagamos los ejercicios. El curso es 100% práctico. Aquí no es solo de estar de oyente. Aquí no, aquí es practicar, practicar y practicar. Por eso yo les pido, ¿verdad?, que me compartan su pantalla para ver cómo vamos avanzando. Y no es por el afán de decir, ajá, hay algunos que no me trabajan. No, no es nada de eso. Es simplemente ayudarles si han tenido algún inconveniente. Ya tengo cinco manitas. Bueno, le vamos a pedir a Bessie si nos ayuda con su solución. Sí, en ese momento comparto pantalla. Gracias. La fórmula que yo utilicé, no sé si está correcta, pero... Yo utilicé el signo igual. Correcto. C1, sería la nota de C1. La C3, por... la celda C3. Sí, sí, pero me refiero, dice C1, no sé sí, si sí, es sí, evaluación pero, 1. Ok, sí, está bien, pero la referencia. Muy buenas tardes. Es la C3. Estoy en reunión, espera un rato. Estoy en reunión, ahí está un rato, por favor, respetá. De acuerdo. La celda C3. Ajá. Dice que vale el 20%, entonces multipliqué por el 20%. Correcto. Adicional, le sumé. Correcto. La D3 siempre por el 20%, como nos indica abajo. Correcto. Le sumé la E3 siempre multiplicado por el 20%. Y de último sumé la F3 multiplicado por el 40% que vale el examen. Perfecto. Vaya, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos cuál va a ser la prioridad de la operación? Es decir, el orden en que se va a realizar ese cálculo. Ese es mi punto con este ejercicio.
Es decir, ¿cuál operación se va a realizar primero? ¿Las multiplicaciones, las sumas? Esa es Se mi tendría pregunta. que realizar primero, si no mal recuerdo lo que usted nos mencionó, la multiplicación. ¿Cuál de todas? Porque hay cuatro multiplicaciones. La primera, la de izquierda a derecha. Primero Correcto. Va a realizar C3 por 20% y así sucesivamente. Correcto, así es. Y por último, se hacen las sumas. Sí. Es decir, que no es necesario escribir paréntesis. Porque el hecho No. de que la multiplicación va antes de la suma, entonces no existe necesidad de poner paréntesis a las multiplicaciones. ¿Verdad? Correcto. Excelente, Betty. Muchas gracias. Gracias. Bueno, paramos de compartir. Gracias. Vamos al siguiente ejercicio, que sería el RR1. Pero, ¿hay algún inconveniente en colocarle paréntesis? Porque no. Yo, en este caso, yo siempre se lo pongo. En este caso, no. En este caso, en este ejercicio particular, no es necesario, pero puede ser que en otro sí. ¿De acuerdo? No hay una regla, digamos, establecida de que tenemos que ponerle paréntesis. Si hubiera una operación que tiene más prioridad que la multiplicación, por ejemplo, la exponenciación, entonces sí. Porque si le ponemos un paréntesis, entonces le estamos diciendo al Excel, yo como usuario quiero que esta multiplicación se haga antes de la exponenciación. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos al siguiente ejercicio entonces. El siguiente ejercicio es RR1. ¿Y por qué se llama RR1? Podría ser la pregunta. Es que aquí estamos hablando todavía de referencias relativas. Todavía no estamos aplicando nada de referencias absolutas. ¿Pero qué nos dice el ejercicio? Tenemos este extracto de nuevo de una tabla mucho más grande, donde vemos datos de meses, deuda anterior, pago. Queremos saber la deuda actual. Y acá abajo nos dice que la deuda actual corresponde a la diferencia de la deuda anterior y el pago. ¿Qué significa diferencia en términos matemáticos? ¿Qué operación es la que asumimos que deberíamos de crear ahí? La resta. Una resta, correcto. Diferencia es sinónimo de resta. Pero ojo, de la deuda anterior que tenemos en la columna B y el pago. Luego, ¿cómo se calcula el porcentaje de pago? Usando esta fórmula. Pago rayita deuda anterior. ¿Qué significa eso en términos matemáticos también? División. Correcto, una división. Y luego, eso sería aquí, ¿verdad? Y luego, aplique un formato de porcentaje a los valores de la columna E, pero sin decimales, nos dice aquí. Aquí le vamos a poner porcentaje sin decimales. Y luego aplique un formato de contabilidad a las cifras, salvo el porcentaje, y compare la diferencia con el de moneda. Todos estos deberíamos de ponerle formato de contabilidad. Eso usted ya lo sabe hacer, ¿verdad? Pero después de haber aplicado formato de contabilidad a estas cantidades, usted va a observar que hay un dato, uno de ellos le va a parecer un poco extraño. Y eso es lo que quiero que discutamos después que terminemos el ejercicio. Quedo pendiente entonces. Veo ya tres manitas, Griselda, Cindy, Laura, ¿ya termina? Bueno, bajemos manita entonces. Griselda, ¿ya? No, ok. ¿Laura?
Esa manita, Laura, es de este ejercicio. Vale. Ya tengo varias manitas por ahí, pero le vamos a pedir a Griselda si nos ayuda, que no le veo su manita. Hola Griselda, ¿me escucha? Hola, hola, sí, lo escucho. Cuénteme, ¿cómo le ha ido? Más o menos. ¿Más o menos qué más? Menos que mandó, mentira. Ahorita le comparto. Pero... Vaya, ok. Ajá, cuéntenos. Vaya, yo lo hice de esta manera. En algunas clases no he logrado estar, pero no sé si está bien. Vaya, para la primera petición que dice, la deuda actual corresponde a la diferencia de la deuda anterior y el pago. Para sacar la actual, yo lo que hice fue darle igual y resta y poner, seleccionar la B3 menos la C3. Correcto. Vaya, luego dice, el porcentaje de pago se calcula usando la fórmula pago entre la deuda anterior. Entonces, me posicioné en la E3 y le di igual a la C3 entre, o la pleca, que es la que significa la división, la B3. Correcto. Y me dio el porcentaje. Luego, pues, arrastré para que me diera la fórmula en todas las filas. ¿Pero ese dato le apareció con porcentaje de una sola vez? ¿O usted le puso? No, luego yo lo que hice fue, cuando ya tenía todo, lo sombreé y le di aquí en formato de porcentaje. Correcto. Vaya, luego cuando me dice aplique al formato el porcentaje de los valores de la columna E sin decimales, pues es eso, va, sombreé toda la columna donde tengo datos y le apliqué el porcentaje. Formato de porcentaje. Ajá, pero ¿cómo le quitó la parte decimal? Fíjese de que la parte decimal se quitó sola. Se quitó solita.
Sí, yo solamente sombrié y le di por aquí porcentaje y ya me quedó así. Ah, pero ¿qué tal si le hubieran parecido decimales? Hagamos una cosa, sombreemos el rango. Yo pongo decimales, bueno, o por lo que yo sé, como no estuve en esa clase, le digo, pero lo que yo sé es que yo, por ejemplo, yo en lo normal, si yo quiero decimales, los aumento en correcto, aquí, así los es. Quito aquí. Correcto, usted tiene toda pero la razón. Pero en esta vez, automáticamente me aparecieron así. Ah, pues tuvo suerte. Sí. Vaya, de ahí me dice, aplique formato de contabilidad a las cifras, igual sombríe las que tienen las cantidades, y le di formato, y aquí me fui a contabilidad, y así me dio ya esa cantidad. Solo que la deuda anterior también le faltó ponerle contabilidad. Ah, sí, verdad. Oh. Uh-huh. Ahí está. Vaya, ahora ayúdanos con algo más. Yo veo que en la celda D9 le aparece una rayita. ¿Por qué le aparece rayita? ¿O guión? Porque el pago fue igual a la deuda anterior. Y ahí. Entonces, ¿cuál es el resultado no de la hay deuda actual? La deuda actual queda a cero. Correcto, pero ¿por qué no vemos un cero? Ahí sí no sé. Porque el formato de contabilidad, cuando una operación da como resultado un cero, le pone una rayita. Hagamos otra cosa. Cambiémosle solo a esa celda, ¿verdad? Pongámosle formato de moneda y ahí usted va a ver el cambio. Ahí está. Ah, esa es otra de las grandes diferencias entre el formato de contabilidad. Depende del formato que se utilice. Correcto. Les hago yo este ejercicio para que usted cuando trabaje ahí en su equipo, ¿verdad? Y vea de repente una rayita y le ha puesto formato contabilidad, no se sorprendan por eso, ¿verdad? Porque así trabaja el formato contabilidad. El resultado de una operación, si en caso es cero, le va a aparecer una rayita, pero pareciera como que hay un error, ¿verdad? Cuando en realidad no lo es. Bueno. Muchas gracias ahí, Griselda. Vamos al siguiente ejercicio. No sé si todo quedó claro con esta aclaración que acabo de hacer. Sí. Todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Va. Vámonos al ejercicio RR2. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Fíjese cómo vamos subiendo un poquito el nivel. Una tabla como esta es la que usted se encuentra. Bajemos manitas, por favor. Veo varias manitas por ahí. Todos bajemos manitas. Le voy a comentar que cuando vemos tablas como estas y que no hay profesor quien nos ayude, o que los de informática también andan en sus cosas, nos las vemos de palo, ¿verdad? Híjole, mano. Aquí tengo este dato de cantidad, detalle. Aquí le falta algo de cantidad. Vamos a centrar. Detalle, valor unitario, total, IVA, y luego total de nuevo. ¿Cómo es eso? Es lo que nosotros como analistas de Excel deberíamos de saber interpretar. ¿A qué se refiere con este total? Cantidad por precio. Cantidad por valor unitario. Luego el IVA. ¿A quién le vamos a agregar el IVA? ¿Al valor unitario o al total? Al total. Correcto, al total. ¿Cuánto es el IVA todavía en este país? 13. El 13. Ya próximamente nos van a subir. Ahí viene una de las sorpresas. A partir del 2024. Digo yo, pues estoy haciendo conjeturas.
Pues sí, tenemos 20, 23 años que nunca nadie se ha atrevido a subirnos, ajá, y hay que pensarlo bien. Bueno. Muy caro está todo. Ay, sí, yo voy ahí al Super Selecto y Dios me guarde, me quedo yo asustado de cómo en 3 años han subido todas las cosas. Sí. Pero bueno, así lo quiere la mayoría, dicen. Ok, si hablamos de total, esto sería ya el total final, ¿verdad? Es decir, tenemos que agregarle a este total lo que obtuvimos con el IVA, aquí. Y luego, un total a pagar, que sería la suma de todo esto que está aquí. Note que en este caso nos dice que el IVA es del, nos dijeron, ¿verdad?, que el IVA todavía es del 13 aquí, pero aquí nos hacen la aclaración, perdón, de que el IVA es del 19%, lo vamos a cambiar al 13. No hay problema que lo cambiemos. Ah, entonces, si ya tenemos el dato del IVA aquí, mandemos a traer con referencia absoluta el IVA acá, utilizando esta celda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Ok, quedo pendiente. Ya tengo 5, 7 manitas, tengo ya. Estamos esperando al resto. Once manitas tengo ya. Qué bueno, ya va subiendo el número de manitas. A ver, Luis Armando, si nos ayuda. Hola, Luis Armando.
Todavía estoy trabajando en ello. Todavía no he terminado. No. Osvaldo. Osvaldo Martínez. No he terminado todavía. No he terminado. Vaya. ¿Y Samuel cómo va? Ya casi lo termino, licenciado. Ya casi, casi. Está dura la cosa allí. Bueno, vamos a ver si Laura Rodríguez nos ayuda. Ahorita, Liz. No, bueno. Unos me dicen Lic y otros me dicen Ing. Ingeniero, licenciado. Usted dígame Adolfo. No se complique ahí. Ingenieros y licenciados ahí. Montonazos. Pero Adolfo Cabrera, solo uno, señores. Oye. De acuerdo. Vaya, ahorita no sé si ya vi la pantalla. Ya la vemos, sí. Solo que maximice, bueno, maximice toda la pantalla de Excel, por favor. Ah, eso, cabal. Cuéntanos. Bueno, en el valor, en el total, multipliqué la cantidad por el valor unitario, que sería A3 por el C3. Correcto. Ya me da este monto. Uh-huh. Y ya deslizo para que la fórmula se vaya en todas las casillas, ¿verdad? Sí. Después, en lo que es el IVA, el cálculo sería el total por el IVA, que sería de 3 por el monto del IVA y ya esta se presiona F4 para dejar la absoluta. Correcto. Entonces, igualmente bajo la fórmula para que todos tengan la misma fórmula, ¿verdad? Y ya el total sería la suma del total más el IVA, que sería estos dos. Igualmente, este se baja toda la para que siga. Uh-huh. Y aquí ya sería siempre, ya sea así como decíamos anteriormente, ya sea uh-huh, poniendo la palabra y seleccionándolo todo, o solo, o así con este comando de Zoom. Uh-huh. Perfecto. Eso sería. Excelente, muchas gracias. Vaya, bajemos manitas, por favor. Nos quedan todavía dos ejercicios, pero creo que... Ah, no, nos faltan más, vea. Uy, nos faltan cuatro. Bueno, creo que solo vamos a llegar hasta el RA2. Así que, de ya le digo, le va a quedar así como trabajo pendiente el RA3, RA4 y RA6. Voy a explicar el RA2 ahorita. Vaya. Este es un caso muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos este extracto de esta tabla donde nos hablan de nombre, compañía, acciones, precio compra, precio de mercado. Nosotros vamos a obtener el importe compra, el importe de mercado, ganancia absoluta, ganancia en porcentaje, ganancia absoluta en dólares. Nos hacen énfasis de que aquí hay un precio del dólar, vale 500, como que estuviéramos ahí en Nicaragua, ¿verdad? O Argentina o algo parecido. Aquí el cambio es de 8.75. Pues porque la economía está dolarizada, ¿verdad? Es la ventaja que tenemos. Luego nos hacen un listado de ¿cómo es que nosotros deberíamos de realizar estas operaciones? Por ejemplo, el importe de compra que va aquí, lo vamos a realizar multiplicando las acciones por el precio de compra. El importe mercado que está aquí, lo vamos a realizar multiplicando las acciones por el precio mercado. Y así sucesivamente, la ganancia absoluta, la ganancia en porcentaje, ganancia absoluta en dólares, que ya nos están informando aquí cuál es el cálculo que deberíamos de hacer. No hay que salirse de esos enunciados. Son simples operaciones aritméticas.
Tome en cuenta que el precio del dólar se encuentra por aquí, quiere decir que en este cálculo de la ganancia absoluta en dólares, vamos a tomar en cuenta que eso está acá y tenemos que utilizar referencia absoluta. Por último, aplicamos un formato de USD. USD, es decir, dólares. No, no nos están diciendo dólares, nos están diciendo USD. ¿Se acuerda cuando tuvimos una clase donde yo le explicaba el formato de número personalizado? ¿Se recuerdan? Sí. Bueno, procedamos sí. Entonces y me sube manitas cuando vaya terminando. Yanira, ¿ya tiene la manita arriba? ¿Ya terminó? Ah, perdón, gracias. Ok, quedó pendiente.
Tenemos una manita por ahí. Por cuestiones de tiempo, ya son las dos. Le vamos a pedir a Daisy que nos ayude. Ahorita. Bueno. Cuéntenos. Ahí como lo indicaba la según las indicaciones, no sé si se escucha. Sí, ¿verdad? Sí, se escucha. El importe de compra, que sería, dice, acciones por el precio de compra. Que sería la B6 por la C6. Correcto. De ahí lo que hice fue desplegar, ¿verdad? Arrastrar, igual el importe de arrastrar. Arrastrar. Y después el importe de mercado, acciones por precio de mercado, ¿verdad? B6 por D6, correcto, según lo indica. Correcto. La ganancia absoluta menciona que sería el importe de mercado menos el importe de compra. Importe de mercado F6 menos E6. La ganancia sería la ganancia absoluta entre el importe de compra. Y... ¿Estamos bien, verdad? Sí. Y de ahí la ganancia absoluta sería la ganancia absoluta entre el precio de dólar. Y ahí a dejar la absoluto, ¿verdad? La B13. Perfecto. Y de ahí... ¿Hola? Perfecto, le digo. Y de ahí aquí menciona, aplique un formato de USD para los valores calculados en dólares. Entonces, solo le dejé de la E a la G, que son los que se calcularon según el ejercicio, y ya me fui a la a también al número personalizado. También la columna I. También me dijo. La columna I, la ganancia absoluta en dólares. Sí, correcto, pero esa ya aparecía, ya de Ay, así ¿verdad? De... Sí, ya estaba el pues formato. Yo se la dejé. Ajá, usted nos dio copia. Muy bien. Entonces, de ahí es solo los cuatro numeral, que son los del 6, sustituyendo 63000, entre comillas, USD, y aceptar. Perfecto. Muchas gracias, Daisy. Ya sabe, de nada. Bueno, señores, no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta, crítica, constructiva. ¿Todo bien? Va. Entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y nos vemos el día mañana. Pasen buenas tardes. Ah, acuérdense, los tres ejercicios pendientes. Pasen buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.